Pues sobre todo nos dio un reporte de la situación del país, de todos los avances que ha habido en cuanto a inflación, en cuanto a tipo de cambio, inversión extranjera, desempleo, obviamente los avances en materia de seguridad. Digamos que pues todo lo que hace de hoy a nuestro país más fuerte de lo que era en 2018, un mensaje también de agradecimiento al trabajo que han hecho todos nuestros embajadores, nuestros cónsules, por supuesto, que atienden una comunidad cada vez más grande en Estados Unidos y también, por supuesto, en Canadá y en otros países. Se habló de entonces, la trinacional. Pues salimos muy, muy motivados todos. ¿De la trinacional? No fue un tema el día de hoy. Está pendiente ese tema. Estamos esperando que Estados Unidos, Canadá, manden una invitación. Bueno, Canadá mande una invitación formal y que Estados Unidos también proponga pues, cuál es la fecha que podría funcionar. Entonces eso está pendiente, pero por supuesto las conversaciones entre los tres países continúan siempre en muy buen tono. ¿Cómo sube el ambiente, Roberto? ¿Podría ser la última reunión del presidente con el equipo diplomático? Muy bien. Yo creo que todos estamos muy contentos, muy orgullosos de haber sido parte de esta administración, de seguir siendo parte de esta administración en los meses que vienen. Muy satisfechos además de la confianza que nos ha depositado el presidente y muy motivados porque aunque va a ser un año complejo, va a ser un año también muy emocionante para todos, en el cual pues además también pues vamos a tener una fiesta democrática muy importante en nuestro país. ¿Se despidió el presidente de ustedes? No, no, todavía no es tiempo de despedidas, pero sí fue muy cariñoso con todos nosotros. Por supuesto que pues yo creo que nos vamos todos de aquí con unas tareas muy claras de promover todo lo bueno que ha sucedido en nuestro país. Hay elecciones en más de 60 países. ¿Hubo algún mensaje en este tenor a los diplomáticos? Pues por supuesto que sigamos trabajando, manteniendo las buenas relaciones con todos los países, que sigamos haciendo la excelente labor de protección de todos los mexicanos y por supuesto además que sigamos pues con la guía de la canciller Alicia Bárcena trabajando todos por poner el nombre de nuestro país siempre en alto.